haciendo hoy una receta que podemos decir que es un poco internacional. Pues se trata de hacer unos fideos chinos, como veis, cotán, que están hechos con harina de arroz, los fideos chinos. La cocción, ya veréis, se hace muy rápido. Y lo vamos a hacer, por eso digo un plato internacional, que lo vamos a hacer con unas zamburiñas, que son estupendas, fijaros qué tamaño tiene, de aquí, de las rías gallegas, de la ría, precisamente, de la ría de Cambados. Para ello vamos a necesitar entonces, yo voy a hacer, como somos muchos, tres paquetes de fideos chinos. Necesito una cebolla muy picada, como veis que ya la piqué, y ya tiene dentro introducido dos dientes de ajo, unos pimientos, tres pimientos del piquillo muy picaditos, las zamburiñas o vieiras o otro tipo de marisco que queráis, un vasito, como veis, de vino de las Rías Bajas gallegas de denominación de origen, sal y una gotita de aceite. Entonces, lo que primero que vamos a hacer, porque este plato se prepara rapidísimamente, es hacer un rostrido y veréis el proceso que vamos a seguir ahora. Bueno, como veis, ya tengo el aceite a hervir. Ahora oiréis un pequeño ruidito, que es la campana extractora, y yo voy a empezar a hacer el rostrido, porque el aceite ya está templadito, y ya añado la cebolla, que ya está mezclada con el ajo. Le voy ahora a añadir un poquito de sal. Añado los pimientos del piquillo. Voy a bajar un poco el fuego porque esto va demasiado rápido. Ya tenemos casi pochada la cebolla y el pimiento. Ahora vamos a pasar las zamburiñas o el marisco que queráis un poquito para dejarlas en su punto. No se pueden pasar mucho porque si no se nos estropean. Le añadimos ahora el vino y las dejamos 4 minutos para que se nos hagan. Ya veis cómo ya se está empezando a reducir el vino y ya se están haciendo el marisco. Vamos a dejarlo un minuto más. Porque fijaros cómo van las zamburiñas. Vamos a bajar un poquito el fuego. Y ahora, lo que haremos una vez tengamos terminadas de pasar las zamburiñas, coceremos los fideos chinos. Ya tengo el agua preparada para cocer los fideos chinos. Los fideos chinos es muy fácil la cocción. Es decir, se echa el agua, un poquito de sal, y yo le he echado unas hojitas de laurel, porque aquí en Galicia es costumbre echarlas. Vosotros, si queréis, se la echáis o no. Entonces, una vez rompa a hervir el agua, introduciremos los fideos, revolveremos un poquito y los retiraremos del fuego y los dejaremos reposar en esa agua durante 4 minutos. A los 4 minutos los retiramos, los pasamos por agua fría y ya los tenemos preparados para degustar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos hirviendo el agua y ahora le introducimos los fideos chinos. Los sumergimos y los vamos estirando un poco. Y ahora los tendremos aquí. Los voy a retirar ahora del fuego una vez introduzca el resto. Como muchos aquí, pues tengo que utilizar bastantes. Y ahora los retiro del fuego. Lo revuelvo un poquito y ahora ya los retiro del fuego y los dejo así 4 minutos. Ya veis, aquí los tenemos. Ahora los dejamos 4 minutos a reposar. Bueno, amigos, como os dije que en esta casa somos muchos, los voy a preparar de dos formas distintas. Ahora le añado a los
la salsa que he hecho con las vieiras y los llevaré así a la mesa. Y este sería el resultado final emplatado. Pero aquí, como somos muchos, ahora os voy a enseñar cómo los llevo yo a la mesa. Esto es más o menos para 7 personas. Bueno, un fuerte saludo, hacer pronto este plato que es muy fácil y hasta ahora.